La Mega News. Actualidad, tendencias y todo el mundo del entretenimiento. La Mega News. Demi Lovato asegura que las drogas le salvaron la vida. La cantante ha prometido que jamás volverá a consumir tras sufrir una grave sobredosis hace un par de años, aunque por otra parte reconoce que las drogas le ayudaron a procesar sus pensamientos negativos e ignorar sus tendencias suicidas. Al final, Demi, de algo muy trágico, sacó algo muy bueno. La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp incorporaría la función de eliminar los mensajes, pero en un periodo de tiempo mucho más corto que el actual. Se conocieron detalles en lo que parecería ser WhatsApp estaría realizando pruebas con el fin de que los usuarios tengan la posibilidad de autodestruir sus mensajes de texto después de un día. Esto se sumaría a la nueva opción de las imágenes que se autodestruyen, la cual consiste en que una fotografía se elimina después de que se abra el chat. Esto podría ser un intento de la aplicación para competir con algunas opciones que tiene Telegram, debido a que esta cuenta con una herramienta parecida llamada Chats Secretos, que permite seleccionar el tiempo en el que se destruirá el mensaje, comenzando con tan solo un segundo. En una entrevista reciente, Maluma, el Pretty Boy Jerry Boy, mostró su lujosa finca y habló con orgullo de sus 25 caballos. El cantante no disimuló la alegría que le produce su espacio en el campo. Según le contó a Ellen DeGeneres en su programa Ellen, tiene más de 25 caballos. Este es su espacio para escapar de la realidad como estrella musical. Tal como le contó a la presentadora, allí se da permiso de ser libre y compartir con sus animales. En broma, Ellen le preguntó si se bañaba al salir de ahí, dando a entender que seguro olería mal luego de pasar tanto tiempo con los animales. Entre risas, Maluma admitió que no siempre se baña después de visitar su granja. La Mega News.